Este es el más simple de los souvenirs que podemos hacer. Vamos a tomar nuestro frasquito, le vamos a sacar el taponcito y con una colonia, perfume que te guste. Mirá, ¿ves que tiene ese dosificador? Y le ponemos a nuestro frasquito. Ponemos el taponcito y ya está listo nuestro perfumero. Estos son tres varillitas de bambú que cuando lo queremos armar, bueno, acá no lo voy a poder armar porque no me da el alto, pero ahora lo voy a armar y te lo voy a mostrar. También, por supuesto, puedes llevar nuestra etiquetita o el tag que te guste o el detalle que le quieras hacer, pero esto es súper simple, súper económico y queda precioso. Y te muestro una variante un poquito más playeril. Fíjate, tengo un poquito de sal fina, sal de mesa, el frasquito, obviamente ya le puse la etiquetita porque le voy a poner a todos mis frasquitos esta etiquetita este año. Y lo que tengo acá son unos pequeños caracolitos y lo único que voy a hacer sin ningún misterio ni nada del otro mundo es, mira, facilísimo, los ponemos adentro, ponemos la tapita y te queda un recuerdito súper playero y bonito para decorar. Es más, la sal, si querés, la podés perfumar también. Lo primero que vamos a hacer es pintar la tapita del frasco con la pintura a la tiza. En este caso voy a usar un verde intenso de EQ. Podés usar el color que a vos te guste. El verde que a vos más te guste. Yo uso una pinza para sostenerlo. Me resulta más cómodo. Y voy a usar la esponjita para pintar. Golpecitos. Que quede bien cubierto. Nada acá, no hay ningún misterio. Simplemente pinto. Fíjate que con una mano quedó. Esto lo voy a dejar secar y después le vamos a dar una manito de barniz. Mientras esto se seca, vamos a armar la decoración de adentro del frasquito. Acá para la decoración de adentro del frasquito voy a usar esto, que es una cartulina que venía con dos colores, pero me gustó el verde. La voy a doblar y con la tijera, acá, siempre pierdo todo. Vamos a recortar un triángulo. Nos quedan así dos triangulitos, ¿sí? Son iguales, por eso los corté juntos. Voy a tomar el cordoncito, que puede ser, en este caso es un cordoncito dorado, puedes usar una tanza, un hilito de coser, lo que tengas a mano en casa, todo sirve. Vamos a poner pegamento. También cualquier pegamento, cualquier cemento de contacto sirve. Ponemos el hilito al medio. Bueno, se me pegó en el dedo. Ahí está. Y ponemos el otro triangulito arriba.
a nuestro mini frasquito le vamos a sacar este taponcito. Y vamos a echar un poquito de sal fina. Poquita, como para que haya una base tipo nieve. Ahí. Una vez que tenemos nuestro arbolito, a ver, yo usé esto. Vos podés usar cualquier cartulinita verde que tengas, cualquier papelito. Lo vamos a meter en el frasquito. Este tiene una boca muy chiquita, así que lo tengo que arrugar un poco, pobre árbol. Pero entró. Acuérdate que le habíamos puesto un poquito de sal. Y ahora, mirá. ¿Ves que tiene este taponcito? Paso el hilito por el agujerito del tapón. Pongo el tapón. Ahí. Y ahora vamos a ver a qué altura quiero. Claro, si no lo ves. Y ahora vamos a ver a qué altura quiero que quede mi pinito. Yo quiero que quede medio en el aire. Ahí. Donde yo, una vez que llegué a la altura donde yo quería que quede mi arbolito, voy a pegar con el mismo pegamento el cordón. Voy a cortar ese cordón, acá, voy a cortar ese cordoncito, lo que sobra, y yo a la tapita ya la pinté, la barnicé, le vamos a poner la tapita. Y ahí nos queda nuestro arbolito colgante. Ahí, así como está, si vos querés, también le podés poner un tag o una etiquetita que diga felicidades y tenemos el trabajito terminado. Ahora te saco una fotito y te muestro porque ahí filmando de arriba se me recontra complica para mostrarte. Para nuestro cuarto proyecto, nuestra cuarta idea, vamos a usar sal gruesa, la sal que tenemos en casa, la de la cocina. La vamos a extender sobre una servilleta de papel. Para darle un aroma, para perfumarla, voy a usar una perfumina, un aromatizador de ambientes también, el que usamos normalmente en casa. Lo mezclamos un poco y retiramos el exceso de humedad. También vamos a usar uno de estos frasquitos chiquititos que estamos reciclando. Y vamos a poner la sal ya perfumada dentro del frasquito. No me preguntes por qué para este proyecto no usé el embudito como para el proyecto anterior. No sé, me olvidé. Bueno, cosas que pasan, pero por lo menos puse la tapita abajo para juntar lo que se me desparramaba. Ahí estuve un poquito más inteligente. Pero bueno, la idea es colocar la sal dentro del frasquito, básicamente. Si el video te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para que no se te pierda ningún video. Porque hay más ideas. Déjame un me gusta. Tengo algunas ideas más que estamos grabando ya para próximos tutoriales. Así nomás, ya ponemos la tapita y ya nos queda un aromatizador de pequeños ambientes, aclaremos. Por supuesto, esto no lo vamos a dejar acá. Vamos a hacerle un detalle un poco más elaborado. En este caso voy a usar pintura a la tiza, color cobre, y vamos a pintar la tapita como la pintamos en el proyecto anterior, en el del arbolito. Con una esponja, dando pequeños golpecitos, damos una mano, dos manos, las que sean necesarias para que quede bien cubierta la tapita. Siempre dejamos secar bien entre mano y mano. Y una vez que está bien seca la pintura a la tiza, en este caso voy a proteger con la capa poliuretánica, pero bueno, cualquier barniz al agua que tengas en casa que estés usando te va a servir. Puede ser mate, satinado, extra mate, cualquiera, no hay problema. El tema es darle una protección a nuestra pintura a la tiza para que no se nos vaya a salir. Esto también hay que dejarlo secar muy bien.
Ahora sí, ya tenemos seca la pintura, seco el barniz y, por supuesto, le vamos a poner nuestro tag estrella. Acordate que te dejo el enlace al video donde te muestro cómo hacerlos en la descripción o en el primer comentario. Generalmente dejo los enlaces en el primer comentario. Espero que te haya gustado. Espero que estos 4 proyectitos que vimos hoy te sirvan. Son simples, son económicos. Los podemos hacer con muy poquitos elementos. Y también son muy bonitos como para hacer una atención ahora que termina el año. Por ahí tenemos algún compromiso con personas a las que les queremos reconocer algo que nos han ayudado este año. Es una linda idea. De hecho, eso es lo que voy a hacer yo. Le voy a decir gracias de esta manera a algunas personas a las que quiero mucho y me han dado una mano este año. A ustedes, por supuesto, les digo hasta pronto. Muchas gracias por las ideas que me han ido dando. Las voy a ir haciendo a todas, las voy a ir probando a todas. Como siempre les digo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau.